Hay otra situación que a mí me llamó mucho la atención del debate y que pues vale la pena comentar, y es la alusión que hizo Acevedo Vilá nuevamente a una pregunta de si enmendaría la ley de ética gubernamental, indicando de que él es un libro abierto, de que no ha habido en su vida afán de lucro y que ni casa propia ni carro tiene. Y volvió de nuevo a la pobreza, a la alusión de los desposeídos, en términos de que no es propietario de nada. Edwin Irizarry Mora hizo una muy buena alusión en términos de eso, y Luis Fortuño también. Y es que, mire, me parece que no debe, y es por segunda vez que el gobernador lo hace, no debe apelarse tanto al sentido de la pena, porque eso puede invertirse. Y uno pensar, mire, si este ciudadano no tiene casa propia, no tiene carro, no tiene propiedad, a una altura de su vida, llegando a los 50 años de edad, ha retirado su dinero en el sistema de retiro, así que no tendrá pensión tampoco. Una vez concluya, tiene 24 cargos federales. La administración del país está en negativo. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos confiar en que una persona que no ha podido administrar sus bienes, que no ha podido a esta altura de su vida hacer lo mínimo que trata de hacer un ciudadano cualquiera, que es trabajar honradamente, tener su residencia, tener su vehículo, garantizarle el bienestar económico a su familia? Pues lo tenemos en control de un país con un presupuesto billonario, administrando la cosa pública, administrando nuestros bienes, y él se ufana de que no ha podido administrar los de él y que ni casa propia ni carro tiene. O sea, me parece una contradicción excesiva. Por otro lado, se le imputa a Luis Fortuño que ha tenido éxito y que sus finanzas están sólidas. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué es lo que necesita el país? ¿Necesita alguien que sepa administrar sus finanzas y que le salgan bien las cosas, o necesita una persona que no tiene ni casa ni carro y que lo que tiene son deudas en sus tarjetas de crédito y tiene que recurrir a amigos que le donen dinero, o a adquirir el dinero de otra manera para vestir bien, para comer bien, para viajar bien? O sea, todo esto pues uno se lo pregunta cuando escucha los argumentos. No es que uno esté a favor ni en contra de quien argumenta, es que sencillamente se lo tiene que preguntar, porque él lo trae a colación. Y con mucha elegancia, ninguno de los candidatos lo ha planteado como yo lo estoy planteando, pero como yo no soy uno de los que estaba allí, yo lo creo, y mi función es analizar, pues lo planteo de esa forma. Y me imagino que muchos de ustedes lo pensaron igual que yo.